Aquest model de minicasa sobre rodes s'ha inspirat en l'edifici de la Farinera de Vic, obra de l'arquitecte modernista Enric Sagnier. Es convertirà en un allotjament turístic, no aquí, sinó en un entorn rural, enmig dels camps. Però això està permès? Siempre trabajamos con los ayuntamientos para conseguir una solución. Estamos realmente en una zona un poco gris al día de hoy. No existe en las normas. No es legal, no es ilegal, es alegal. Es decir, que para nosotros la prioridad es el impacto al medio ambiente. La moda de les minicases mòbils va néixer als Estats Units, però s'ha estès també a Europa com una opció de vida més senzilla i ecològica. Nosotros queríamos ir realmente en esta tendencia de la ecología, de la experiencia y últimamente también el precio de la vivienda, porque vemos que la vivienda vale más y más y la gente tiene problemas para pagar la hipoteca, para pagar el alquiler.